Ok, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Alcides Felipe Morales Ríos, soy médico traumatólogo. Pertenezco a la unidad de patología traumatológica y ortopédica del Policlínico Rizo. Y el día de hoy vamos a compartir un poco sobre un tema que nos aqueja hoy en día, y es el presentar algún tipo de lesión osteomuscular, ya sea torceduras o lesiones musculares en nuestras casas. ¿Y qué hacer si tenemos que actuar sobre ellas en este momento que no podemos salir de la casa? Entonces, existen dos tipos de lesiones que vamos a hablar el día de hoy, que son muy comunes, que son las torceduras y otra son las lesiones musculares. Con respecto a las torceduras o esguinces, no es más que un problema a nivel de nuestro sistema ligamental. ¿Qué sucede cuando nosotros nos torcemos una articulación o nos esguinzamos una articulación? Lo que sucede es que nuestros ligamentos, que son estructuras necesarias para estabilizar dicha articulación, sufren una distensión. Al sufrir esa distensión, esa zona comienza a presentar procesos inflamatorios característicos, como por ejemplo es el dolor, el aumento de volumen, el rubor o el cambio de coloración de dicha zona y la tumefacción. Todo esto va a conllevar a una limitación funcional de la zona afectada. Por ejemplo, si sufrimos una torcedura a nivel de la articulación del tobillo, no vamos a poder caminar. También sucede lo mismo si sufrimos una torcedura a nivel de la articulación de la rodilla. Si sufrimos una lesión tipo esguince a nivel del miembro superior, vamos a tener limitación funcional para hacer los movimientos de dichas zonas. ¿Qué articulaciones se afectan con mayor frecuencia en el miembro superior? La muñeca, codo y hombro. También podemos presentar esguinces a nivel de tu columna cervical y a nivel lumbar. ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, porque te puedes caer en tu casa, puedes dar un mal paso y sufrir una torcedura o doblarte, ya sea el tobillo o el pie. También puedes sufrir una contusión en el momento de que chocaste contra un objeto inesperado y eso va a conducir y va a desencadenar en un proceso doloroso, un proceso de inflamación y un proceso de limitación en la realización de tus actividades posterior al traumatismo. Otra cosa que es importante y que sucede con mucha frecuencia son las lesiones musculares. La lesión muscular que realmente con mayor frecuencia ocurre es la contracción muscular. La contracción muscular puede desencadenarse no solamente por un traumatismo o un evento traumático, sino también puede ocurrir bajo situaciones de estrés y terminamos con una contractura muscular. Esa contractura muscular no es más que la pérdida de la capacidad de tu grupo muscular en relajarse. Como no se relaja, se mantiene contracturado y eso desencadena que muchos factores inflamatorios se viertan en esos grupos musculares y termines con mucho dolor, con limitación funcional de la zona. Ahora bien, ¿qué hacemos? Es importante saber que existen cuatro medidas básicas que ustedes pueden hacer en su casa si llegasen a presentar una torcedura o un problema de contracción muscular. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Descansar. Lo primero que tenemos que hacer es descansar la articulación o la zona lesionada. Si bien se lesionó tu miembro inferior, ya sea tu rodilla, tu tobillo o tus pies, es importante que te acuestes, que mantengas la posición de descanso. Si la articulación o la zona es del miembro superior, lo mismo, podemos utilizar un cabestrillo para mantener el miembro superior en descanso. O sea, lo importante es descansar. Lo primero que tienes que hacer en el momento de que si sufres una caída o si sufres un golpe o si diste un mal paso o si tienes una contractura muscular es el reposo. El reposo de la zona que te duele. Segundo, hielo.
Es importante aplicarte frío local en la zona afectada. No debes usar calor. No debes utilizar compresas calientes porque lo que vas a hacer es aumentar el proceso inflamatorio. Entonces, puedes utilizar el hielo en forma de cubitos de hielo. Le colocas un pañuelo o una tela porque si colocas el hielo directamente sobre tu piel, la puedes quemar. Por eso siempre es importante proteger la piel con un pañito. ¿Cuánto tiempo puedes utilizar el hielo? Las primeras 24 horas es recomendable usar el hielo de 15 a 30 minutos cada 2 horas. Después de esas 24 horas pasas a hacer el mismo procedimiento de 15 a 30 minutos, pero cada 4 horas. Y eso lo puedes hacer hasta por 72 horas. Otra forma más cómoda de utilizar el frío local es mediante el uso de estos dispositivos, ¿ok? Son los gel pack. Estos gel pack son muy prácticos. Tú los colocas en tu refrigeradora, en la parte de arriba, se enfría. No necesitas colocar protección porque ya la tiene y lo que haces es colocarla sobre la superficie afectada en el mismo tiempo que ya te comenté. Segundo, después de haber ya hecho esto de primero descansar, segundo, ponerte hielo, comenzamos a la parte de la colocación de vendajes compresivos. Los vendajes compresivos los puedes tú hacer en tu casa, no hay ningún problema, siempre y cuando respetes las siguientes sugerencias que te voy a dar. Es importante que el vendaje compresivo siempre lo hagas de la zona más distal de la lesión hacia la parte más proximal de la lesión. Por ejemplo, si te lesionaste la muñeca, vas a comenzar desde los dedos hacia el antebrazo. Si te lesionaste el codo, comienzas desde el antebrazo hasta el brazo. ¿Ok? Si te lesionaste el tobillo, vas desde el pie hasta la pierna. Y si te lesionaste la rodilla, vas a hacer lo mismo, pero desde la pierna hasta el muslo. Es importante que siempre lo hagas de esta manera porque favoreces el retorno de la sangre otra vez hacia el esqueleto axial de tu cuerpo. ¿Cómo puedes hacer el vendaje? Bueno, puedes utilizar las vendas que normalmente venden en las farmacias, vendas elásticas, o si puedes comprar estas vendas, son vendas compresivas, graduales, vendas antiedema, su nombre comercial son vendas Coban, que también lo puedes utilizar y hacer tu vendaje. Entonces, ya tenemos 3 cosas que debes hacer, las vamos a repetir. Primero es el descanso, segundo es el hielo, tercero es la compresión mediante el sistema de venda. Y por último, la elevación de la zona afectada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, tuviste un esguince, torcedura o una lesión muscular en tus miembros inferiores, verbigracia, pies, tobillo, rodilla, tienes que mantener el miembro elevado. ¿Cómo es esto? Si tengo, por ejemplo, este maniquí, este está acostado, ¿ok? Y tengo mi lesión en el miembro superior, lo que tengo que hacer es poner los pies, el miembro en alto. Puedes utilizar almohadas aquí abajo para que descanse, ¿ok? Es importante que mantengas los miembros inferiores por encima de las caderas. Al hacer esto, garantizas el retorno de la circulación, que médicamente llamamos retorno venoso, y la inflamación, el edema, la hinchazón va a bajar. Entonces, si usted presentó un esguince, una torcedura o una lesión muscular, y usted descansa, se pone hielo, se coloca una venda compresiva y mantiene el miembro en alto, tiene que mejorar en las 72 horas. Si usted no mejora en esas 72 horas, entonces es el momento de acudir al médico porque
debemos realizar ya estudios un poco más avanzados, como es el caso de la radiología, ecografía, resonancia o tomografía, porque ya hay algo más que está afectando dicha zona. Ya concluido con esta breve explicación, bueno, voy a comenzar a responder las preguntas. Ok. La señora Gladys Salas Serna pregunta: ¿cuál es la recomendación para un esguince en terapia física y cuántas sesiones? Ok. Ya cuando un médico indica terapia física es que está totalmente seguro que tiene. Que la paciente o el paciente presenta un esguince grado 2 en adelante, demostrado clínicamente y radiológicamente, es decir, que está descartado que haya una fractura o algún tipo de lesión de consideración. La terapia física por lo general se inician con 10 sesiones. Las sesiones se hacen de forma interdiaria, es decir, lunes, miércoles, y viernes o martes, jueves y sábado. La duración es aproximadamente 1 hora y va a depender de la estructura que esté lesionada al método a utilizar. Porque podemos utilizar ultrasonido, podemos utilizar mecanismos térmicos, ya sea frío o calor, podemos utilizar TENS, que es las corrientes eléctricas, se puede utilizar magnetoterapia, láseres, es decir, existe una gama importante, grande de técnicas que se pueden aplicar y todo va a depender del paciente. Pero en líneas generales, para contestar a la señora Gladys, la recomendación de terapia física sí es importante, por decir, cuando enfrentamos un esguince grado 2, sesiones en número de 10, frecuencia interdiaria. El señor Zapata Farfán Lore pregunta: ¿qué se hace si presenta un esguince de tobillo? Ok, si tú tienes un esguince de tobillo o una torcedura de tobillo producto de una inversión o eversión forzada de tu tobillo, es importante iniciar las primeras 24 horas lo que mencioné: descanso, hielo, compresión con un vendaje compresivo de tu tobillo y la elevación del miembro inferior. ¿Por cuánto tiempo? Por 72 horas. A eso le puedes sumar tratamiento farmacológico, ya sea la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, también por un periodo corto de 72 horas, y la utilización de cremas tópicas en la zona afectada. La señora Mónica Manrique Moreno pregunta: ¿qué hago si me torcí mi tobillo? Se me hincha el pie y ¿qué hago cuando me duele mucho? Ok, si el esguince de tobillo es agudo, es decir, tiene menos de 48 horas de haber sucedido, señora Mónica, haga lo que le he estado diciendo. Descanse su articulación, póngase el hielo 15 minutos cada 2 horas, las primeras 24 horas, y si ya tiene más de 24 horas, se lo coloca 15 minutos cada 4 horas, hasta por 7 días. Puede utilizar una crema antiinflamatoria, diclofenaco al 1% o ketoprofeno al 1%, y se lo aplica 3 veces al día en la zona afectada. También puede utilizar algún tipo de antiinflamatorio no esteroideo, como por ejemplo el ibuprofeno de 400 miligramos, una tableta cada 8 horas por una semana. Si la tumefacción, el dolor no mejora en estos 7 días o no ve ningún tipo de avance positivo, sí es recomendable hacer una radiografía de tobillo para descartar algún tipo de lesión ósea y una ecografía para ver el sistema ligamentario. Ok, la señora Teresa León Velázquez pregunta: ¿la poca actividad física puede causar contracciones en los músculos? Eso es correcto. El músculo, como sí, es una estructura de movimiento. Necesita, durante el transcurso del día, estar sometidos a procesos de contracción y relajación. Si un músculo no se usa, se atrofia.
Y si un músculo se sobreusa, se contractura. Entonces sí es importante realizar actividad física. Ahora, cuando usted se refiere a poca actividad física, realmente no debería producirle contracciones musculares, a menos que esté encamada y no tenga ningún tipo de movilidad. Ok, la señora Lucy García pregunta: doctor, buenas tardes. Después de una caída o golpe, ¿puedo colocarme calor? No, no, Lucy. No te coloques calor porque el calor lo que hace es aumentar la inflamación y el edema en la zona. Entonces, si te colocas calor, más bien estás haciendo todo lo contrario a lo que estamos buscando, que es mejorar el proceso inflamatorio. La señora Aida SS pregunta: ¿qué hacer si tengo una contractura muscular cervical? Okay. Las contracturas musculares cervicales se ven con mayor frecuencia cuando hay un aumento en el nivel de estrés de la persona. Eso es lo más leve que puede suceder. También vemos contracturas musculares si existen ya problemas como tal en las articulaciones de la columna cervical. Podemos verlo si existen procesos de discopatía cervical o radiculopatía a ese nivel que va a conllevar a una contractura cervical compensatoria. Si bien tiene una contractura cervical, si es aguda, puedes utilizar frío local. Pero si ya es un proceso crónico, es decir, que ya viene sufriendo de la cervical por muchos meses o años, en ese momento sí puedes utilizar compresas tibias o calientes. Eso va a ayudar a la contractura muscular. También puedes eso complementarlo con una inmovilización, con un collarín cervical blando, ¿okay? Para que esos músculos descansen y se relajen. Y sobre todo, si está en tu posibilidad, comenzar a hacer fisioterapia. Porque los músculos necesitan que sean ayudados para recuperarse. La señora Isabel pregunta: doctor, me duele la espalda después de hacer un mal movimiento, ¿qué puedo hacer? Bueno, si nunca antes te había dolido la espalda y es la primera vez que presentas el dolor después de haber hecho un mal movimiento, puedes hacer lo que te he venido recomendando. Descansa tu región lumbar, ponle frío local, puedes utilizar una faja lumbar elástica sin barras para darle ese efecto de compresión a tu región lumbar y es recomendable que utilices medicación, tratamiento farmacológico. Puedes utilizar un relajante muscular como por ejemplo la orfenadrina de 100 miligramos, una cada 12 horas por 7 días, y utilizar un antiinflamatorio tipo COX-2 como por ejemplo etoricoxib de 120 miligramos y te lo tomas una vez al día por la mañana después de desayunar. Con eso deberías mejorar tu dolor producto de este mal movimiento de forma aguda. Ahora, si ya venías presentando dolor crónico en tu región lumbar y ahorita es una recaída después de un mal movimiento, sí ya es recomendable iniciar un tratamiento fisioterapéutico y ir pensando en hacerte un estudio imagenológico como por ejemplo una resonancia magnética nuclear. Pero si es la primera vez, haz lo que te he venido recomendando. Ok, la señora Mindy Gumber Vázquez pregunta: ¿qué crema puedo utilizar en casa ante una torcedura? Puedes utilizar alguna crema antiinflamatoria siempre y cuando no seas alérgica a los AINES. Puedes utilizar ketoprofeno al 1 o al 2%, te lo colocas cada 8 horas, o te puedes utilizar también diclofenaco al 1 o al 2% cada 8 horas. Ahora, ¿por qué? ¿En qué momento decidir si es al 1 o al 2%? Eso va a depender del grado de inflamación que tengas en tu articulación. La señora Teresa León Velázquez pregunta: ¿se puede revertir la clasificación en el talón a la calcificación en el talón de Aquiles? Mira, cuando tenemos una calcificación en el talón de Aquiles, yo creo que te estás refiriendo a la calcificación de la fascia plantar o la calcificación de la inserción
distal del tendón de Aquiles en el calcáneo. Ya eso es un procedimiento o un proceso crónico de tu sistema aquilo-taloplantar que va a condicionar ese proceso de calcificación. Existen varias técnicas, como por ejemplo el uso de ondas radiales de choque, que pueden ayudar a disminuir ese proceso de calcificación en dicha zona. Pero realmente el dolor no es por la calcificación, sino el dolor es por la inflamación del tendón de Aquiles o de la fascia plantar. Entonces, si tú tienes dolor en esa zona, es recomendable iniciar un proceso de fisioterapia, de rehabilitación, de ejercicios de estiramiento de la fascia plantar y del tendón de Aquiles, y eso va a ayudar a mejorar tu cuadro doloroso. Después, pensar en la utilización de plantillas computarizadas, hacerte un estudio de marcha para ver cómo tú puedes mejorar tu pisada y con eso mejorar el dolor. Doctor, tengo un fuerte dolor en el brazo. A la hora de levantar me duele y el dolor es más fuerte a la hora que duermo. Ok, vamos a ver qué más. ¿Qué más? ¿Qué pastillas puedo tomar? Eso lo tengo ya casi un mes. Mira, el dolor en el brazo, yo supongo que es un dolor básicamente aquí en tu hombro. ¿Ok? Los dolores de hombro nocturnos, es decir, que te despierta el dolor por la noche, pero que en el día te sientes mejor, es producto de lesiones a nivel del manguito rotador. O sea, uno debe pensar primero que debes tener un pinzamiento o una tendinosis o una tenosinovitis o una pequeña lesión a nivel de los músculos, de los tendones del manguito rotador de tu hombro. La única forma de diagnosticarlos, ¿okay?, es haciendo una ecografía o una resonancia magnética nuclear. Pero si ya tienes esos dolores nocturnos que te despiertan con dolor en el hombro, lo más probable es que tengas un proceso inflamatorio a nivel del tendón del manguito rotador. ¿Qué pastillas puedes tomar? Bueno, en este momento puedes tomar un antiinflamatorio no esteroideo del grupo COX-2. Puedes tomar etoricoxid de 120 miligramos una vez al día por una semana. Puedes colocarte frío local en la zona dolorosa. Te va a ayudar bastante a mejorar el cuadro doloroso. Y a su vez tratar de dormir semisentado. Porque ¿qué sucede? Cuando tú duermes, el hombro sube y entonces pisa la cabeza humeral al acromio. Y eso hace que haya un pinzamiento del tendón. Entonces la sugerencia, mientras no podamos salir de casa, es que duermas semisentado, tomes antiinflamatorio, te coloques hielo y esperes a ver cómo evolucionas. A ver. Milari Rica, doctor, buenas tardes. ¿Qué me recomienda tomar ante dolores musculares por ejercicio? Ok, mira. Si tienes una contractura muscular post actividad física, primero hacer el descanso adecuado, que debe ser después de una actividad física intensa de 24 a 48 horas. Pero el dolor muscular que tú tienes es porque sobrecargaste tu músculo y ese músculo botó una sustancia que es ácida, que es el ácido láctico. Y ese ácido láctico hace que te duela, que te queme, que te incomode. Entonces, como tu cuerpo está ácido, tienes que alcalinizarlo. Entonces puedes utilizar, por ejemplo, usar bicarbonato para alcalinizar tu medio interno. Puedes utilizar suero de hidratación oral para reponer los electrolitos que perdiste durante ese ejercicio intenso y que necesita tu músculo. En otras palabras, tu músculo necesita recuperarse, ya sea con el descanso y ayudándolo con una hidratación adecuada, con una suplementación hidroelectrolítica y por consiguiente también pensar en darle un medio alcalino a tu cuerpo. Y con eso vas a poder retomar tu actividad deportiva pronto. La señora Teresa León Velázquez pregunta, ¿se puede revertir la calcificación del tendón de Aquiles? Vas a mejorar tu problema del tendón de Aquiles. Más sin embargo, si la calcificación ya es grande, la calcificación va a perdurar. ¿Ok?
Pero el problema no es la calcificación. A nosotros de los traumatólogos no nos preocupa la calcificación, sino nos preocupa que tengas dolor. Y el dolor es porque las estructuras que están adyacentes a esa calcificación están inflamadas. Por ejemplo, si ya está calcificada la fascia plantar, no podemos permitir que esa calcificación continúe en toda la fascia plantar. Tenemos que hacer las cosas para que la fascia que está sana esté sana, porque ya lo que está calcificado va a permanecer calcificado. La señora o el señor Argen Gabriel Jesús Angulo Ayala me dice: mi abuela es adulto mayor y le duele las piernas. Dolor leve pero constante. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pastillas le puedo dar? Ok, bueno, al tener una persona adulto mayor, bueno, supongo que estamos hablando de más de 60 años, y si le duele la pierna, lo primero que uno debe pensar es, sin antecedente traumático, sin caídas, ni golpes, ni ningún tipo de accidente o algún trauma, debemos pensar en un problema vascular. Porque en la parte posterior de las piernas, parte posterior de las rodillas, pasa el sistema vascular venoso. Y si ella tiene varices, si tú le ves varices, señor Gabriel, a tu abuela, debes pensar primero que nada en un problema de insuficiencia venosa del miembro inferior. Entonces, recomendable hacer un ecodoppler venoso para ver qué está sucediendo a ese nivel. ¿Y qué pastillas le puedes dar en este momento? Es importante que si es un problema vascular, tan solo el hecho de subir las piernas por encima de las caderas, el usar medias de compresión mecánica gradual, por ejemplo de compresión mediana, va a ayudar a controlar el dolor. Sin embargo, señor Gabriel, le recomiendo que consulte al cirujano vascular. La señora Isabel Sullón pregunta: doctor, muchas gracias, pero si soy alérgica a los COX-2, ¿qué otro antiinflamatorio puede tomar? Ok. Los antiinflamatorios existen dos grandes familias. Una está los COX-1 y los COX-2. Los COX-1 son los que realmente tienen efectos a nivel del estómago que pueden producir, si lo tomas por mucho tiempo, problemas a nivel gástrico. Y los COX-2, si bien no tienen ese problema de producir problemas gástricos, también pueden producir problemas cardiovasculares si lo tomas de forma indiscriminada. La gran mayoría de los pacientes alérgicos a los antiinflamatorios no esteroideos son alérgicos a los COX-1. Realmente, muy pocas personas hacen alergia a los antiinflamatorios COX-2. Primero que nada, te debes hacer una prueba terapéutica para ver si haces o no haces alergia. Si haces alergia a los COX-2 demostrado, entonces en ese caso deberías utilizar analgésicos como por ejemplo el paracetamol, el tramadol o relajantes musculares para mejorar el cuadro doloroso. También puedes utilizar productos naturales como el uso del árnica, que también es un antiinflamatorio natural, o la cúrcuma, y eso también te va a ayudar a desinflamar la zona. En otras palabras, si tú eres alérgica a los COX-2, tienes otras opciones que puedes usar. Si te gusta la medicina natural, árnica, cúrcuma, y si no, paracetamol, tramadol y cualquier tipo de relajantes musculares como por ejemplo la orfenadrina. La señora Maribel nos pregunta: me caí en casa y me golpeé la rodilla. Puedo caminar, pero está hinchada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el hecho que usted pueda caminar ya me habla a favor de que es muy poco probable que tenga una fractura. Entonces nos vamos a las otras causas de hinchazón en la rodilla, que puede ser una torcedura o un esguince. O un proceso inflamatorio a nivel meniscal. ¿Qué puedes hacer? Lo que he venido comentando, si ha sido de forma aguda, haz descanso, ponte hielo, utiliza un vendaje compresivo en tu rodilla, mantén la rodilla en alto
y haz todas estas medidas por un periodo de 3 a 7 días. Si tú ves mejoría, evidentemente a medida que pasa el tiempo vas a mejorar. Si tú ves que estás igual o estás empeorando, entonces sí es el momento de hacerte un estudio adicional para ver qué está sucediendo. Pero el hecho que puedas caminar quiere decir que vas a mejorar. Álvaro Molina, mi papá es adulto mayor y le duele su espalda muy seguido, como si le estaría quemando. ¿Qué podría ser? Ok, existe un tipo de dolor quemante que nosotros llamamos dolor neuropático. Los dolores neuropáticos no es más que cuando el dolor viene de la estructura que transmite el dolor, en este caso los nervios. Álvaro, si a tu papá le duele la espalda y tiene un dolor tipo ardor, y ese dolor va de la región lumbar hacia los miembros inferiores, hay que pensar que tu papá podría tener un problema de compresión radicular, es decir, tener hernias discales que están comprimiendo las raíces nerviosas lumbares y por consiguiente produciendo ese tipo de dolor característico que es un dolor quemante. Si estamos pensando que es una hernia discal el causante de este dolor, uno debe realizar estudios imagenológicos y el mejor estudio imagenológico que se puede hacer para patología discal es la resonancia magnética nuclear. Si se confirma el diagnóstico que es una hernia discal, el tratamiento conservador es la terapia física, tratamiento farmacológico con analgésicos y neuromoduladores. Y con esas primeras medidas, la gran mayoría de los pacientes mejora y puede llevar su vida prácticamente normal. La señora Elisa Rojas pregunta: Doctor, buenas tardes. Mi hermano tiene 60 años, es diabético. Me ha dicho mi cuñada que sus pies se han hinchado demasiado y... Un segundo para ver más. No se abre el siguiente mensaje. Ajá. Y duerme casi todo el día. ¿Qué puede hacer? Bueno, mira, la diabetes ya es un proceso inflamatorio crónico. Si tiene 60 años, es diabético y no está controlado, es decir, maneja cifras de glicemia elevada y se le han hinchado los pies, lo único que uno en este momento puede pensar es en hacer estudios para valorar cómo está su sistema renal. Porque la diabetes, como enfermedad crónica, va a producir un proceso destructivo de la microcirculación a nivel de los riñones, a nivel de la vista y a nivel de la circulación en las extremidades. Cuando un riñón comienza a funcionar mal, lo que se ve es edema en las extremidades inferiores. Entonces, mi sugerencia es hacer unas pruebas de funcionamiento renal y ver si por ahí es la causa de ese edema, de esa hinchazón de sus pies. Ángel me pregunta, ¿el metamisol es buena opción para el dolor fuerte? Mira, el metamisol es un antiinflamatorio de primeras generaciones. Realmente, si tu papá no es alérgico, le va a producir alivio del dolor. Mas, sin embargo, el metamisol no lo puedes dar de forma crónica. Es decir, si vas a utilizar el metamisol sódico, no más de 7 días. ¿Ok? Es importante no usar el metamisol por más de 7 días. Sobre todo porque tiene muchos efectos secundarios. Bueno, ya hemos terminado el ciclo de preguntas. Realmente para mí y para el Policlínico Rizo es un placer haber estado compartiendo aquí con ustedes sus inquietudes y poniendo nuestro granito de arena bajo estas circunstancias especiales que estamos viviendo hoy por hoy nuestro pueblo. Y bueno, bajo cualquier
circunstancia, vamos a salir adelante y estamos a la orden en el Policlínico Rizo y en la unidad de traumatología a través de las redes sociales para aclarar cualquier duda o ayudarlos desde la telemedicina en la solución de sus problemas. Y bueno, voy a dar por terminada el día de hoy esta charla amena. Bueno, aquí tengo una última pregunta a la señora Liliana Valle antes de irme. Buenas tardes. En las mañanas me levanto con dolor en la muñeca derecha. Solo allí y no me permite hacer esfuerzos. Y pregunta, ¿qué puedo tomar para el dolor? Ok, dolor en muñeca derecha. No hay dolor en la muñeca izquierda. No le permite hacer ningún tipo de esfuerzo. Uno debe pensar en ese momento primero ver cómo está el sistema tendinoso. La muñeca te puede doler a nivel de tu dedo pulgar, ¿ok? En esta zona y podemos pensar en una tendinitis de Kerbaín. Si el dolor es en el dorso de la muñeca, podemos pensar en una tendinitis del grupo extensor. Si no hubo antecedente traumático ni golpe, la torcedura de la muñeca queda descartado. Si tienes adormecimiento de tus dedos, ¿ok? Como corrientazos. Uno debe pensar que posiblemente puedas tener un síndrome del túnel carpiano o un atrapamiento del nervio mediano. También podemos pensar que puedas tener un proceso inflamatorio. Si tienes antecedentes de reumatismo, puede ser una crisis reumática, entre tantas opciones diagnósticas que se nos pueden ocurrir en base a la información que me estás dando. ¿Qué puedes hacer ahorita para el dolor? Antiinflamatorios. Recomendable que tomes antiinflamatorios de la familia de los COX-2. Puedes tomar celecoxib, puedes tomar etoricoxib, puedes tomar meloxicam por un periodo de 7 días. A su vez, puedes utilizar mecanismos térmicos, es decir, ponerte hielo en la zona afectada. Y eso también te va a ayudar. Y el reposo de la articulación. Puedes utilizar una muñequera con un soporte volar, sobre todo en las noches, para que tu articulación descanse. Y la señora Wendy pregunta, doctor, una fractura de muñeca en niños, ¿no deja secuelas? Mira, realmente el poder de osificación en los niños es maravilloso, señora Wendy. Si la fractura que presentó su hijo o su familiar niño estuvo dentro de los parámetros permitidos para nosotros los traumatólogos como aceptable, no le va a quedar ninguna secuela. ¿Ok? Porque los niños están en crecimiento y ese hueso está en crecimiento. Y como un hueso tan noble y con gran potencial de crecimiento, y el tejido óseo es un tejido que se regenera y que se modela a medida que va creciendo, rara vez deja secuela. Ahora, si la fractura que tuvo ese niño fue una fractura desplazada, en donde no hubo contacto entre un fragmento y el otro fragmento, claro, ahí por supuesto va a dejar secuela, pero yo creo que ningún traumatólogo en su sano juicio va a dejar una fractura con esas características sin haber hecho nada. Por lo general, la gran mayoría de los niños que presentan fractura, el tratamiento es ortopédico con el uso de yesos o escayolas de yeso. Y si la fractura es una fractura con características quirúrgicas, son llevadas a sala de operaciones y resuelto en el momento. Pero por lo general, los niños no tienen secuela. Bajo ciertas circunstancias desafortunadas, puede ser que suceda, pero en líneas generales no deja secuela. Bueno, ahora sí me despido. Es un placer haber estado con todos ustedes el día de hoy. Un placer también para el Policlínico Rizo prestar su ayuda como institución de salud para la comunidad. Hasta luego, un placer.